Intelectuales y expanistas, unidos por su fobia a Andrés Manuel López Obrador, preparan una candidatura presidencial independiente para los comicios de 2018, informó en su columna que publica en el diario El Financiero, el periodista Pablo Iriarte. De acuerdo con Iriarte, uno de los columnistas más críticos al dos veces candidato presidencial, con mucha discreción y en grupos de 10, intelectuales y expolíticos se reúnen periódicamente con un objetivo concreto: preparar una candidatura presidencial independiente capaz de ganar las elecciones de 2018 pulgadas. Iriarte, director general de Información Política y Social de El Financiero y comunicador muy cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari, aseguró que en un cónclave reciente efectuado en una casa de las Lomas de Chapultepec que tuvo como anfitrión a Diego Fernández de Ceballos se habló largamente del tema. Según Iriarte, estuvieron presentes, entre otros, Juan Ramón de la Fuente, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, Federico Reyes Heroles y Fernando Gómez Montt. El jefe Diego y el exsecretario de Gobernación, Gómez Montt, son los encargados de revisar toda la parte jurídica de la candidatura, detalló el periodista, en su columna titulada Uso de Razón. Iriarte destaca, la candidatura vaya a sus impulsores les sobran los motivos. Asegura que hay establecida una ruta crítica y un método para ir ensanchando el número de personalidades que abrazan este proyecto que ya está en marcha. Iriarte dice más, de lo que se trata, entre otras cosas, es de quitarle a López Obrador la estrella de la candidatura de la oposición, arrebatarle el suéter amarillo, para decirlo en el léxico del ciclismo profesional. Según algunos asistentes, continúa su columna el salinista, en este grupo hay la convicción que solo desde una candidatura independiente se le puede ganar a López Obrador en 2018 porque ni PAN, ni PRI ni PRD van a poder con AMLO, debido a su desgaste.